Accogliamo ora Oriol Comas i Coma, ideatore e fondatore del Festival del Gioco DAU di Barcellona. Il nostro ospite ci presenta un intervento dal titolo DAU Barcellona, Festival del Gioco, come il gioco trasforma una città. La presentazione sarà in lingua spagnola con successiva traduzione in italiano. Bueno. Hola, buen día. Lo primero es obligado que dé las gracias en nombre del Ayuntamiento de Barcelona y de mi y en mi nombre propio que el Festival Tocatí de Verona haya invitado a un festival tan joven como DAU Barcelona. Prima di tutto vuole ringraziare da parte sua e da parte del Comune di Barcellona il Tocatí per aver invitato un festival così giovane come quello di Barcellona qui a Verona. Normalmente, cuando hablo delante de un público no especializado, siempre digo que sepan que el juego es cultura. Siempre les recuerdo que ellos, el público, jugaban cuando eran niños y cuando se hicieron adultos lo olvidaron. Di solito, quando parla in luoghi più istituzionali, ricorda sempre al pubblico che quando erano bambini giocavano, invece crescendo hanno smesso di farlo. Pero aquí esto no es necesario, aquí sabéis mucho más que yo de esto, por lo tanto no os voy a explicar que el juego es cultura, que el juego es imaginación, que el juego es experimentación, que el juego es la sociedad social, solamente... Pero, visto el contexto, no rimarrá a explicar que el juego es cultura, el juego es diversidad, el juego unisce. Solamente os voy a hablar de... cómo 50 personas en Barcelona nos hemos conjurado para que el juego forme parte del escenario habitual de la ciudad. Solo ci parlerà di come 50 persone a Barcellona si sono messe insieme a collaborare perché il gioco divenisse parte della città, dello scenario della città. Y también cómo el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido que el juego forme parte de la ciudad y que lo haga con el ayuntamiento como protagonista. E di come il municipio abbia deciso di dare il benestare per questa iniziativa e di farne parte attivamente. Empiezo pues por el Festival DAU Barcelona. El festival, ya lo he dicho antes, es un festival muy joven. Este año haremos la tercera edición. È un festival molto giovane, quest'anno a Barcellona ci sarà la terza edizione. Y hay que decir que es un festival organizado por la Dirección de Creatividad de los Servicios de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. E la parte della... La Dirección de Creatividad. Ah, sì, la Direzione Creativa è da parte del Comune di Barcellona. Bueno, y como soy el director del festival desde el primer día, tengo esta suerte, este honor y esta responsabilidad, os puedo contar desde el primer día cómo pensamos el festival. ¿Y ci può raccontare in anteprima come pensano el festival? Bueno, el primer festival fue en el año 2012 y fue planteado como un festival de juegos de mesa. Il primo festival è stato nel 2012 ed era stato pensato come un festival di giochi da tavolo. Perché los juegos de mesa tienen una barrera muy grande para ser practicados, que es empezar a jugarlos. Decía antes que de niños jugábamos y era normal y luego de mayores nos olvidamos. E i giochi da tavola perché sono molto facili da praticare. Infatti, quando eravamo piccoli giocavamo e anche se poi crescendo le cose sono cambiate. De la misma manera que la administración, los ayuntamientos dan un servicio para que la gente, los ciudadanos lean más en las bibliotecas. Allo stesso modo come il comune fa in modo di dare servizi perché la gente legga di più, servizi come le biblioteche. Creo y el Ayuntamiento de Barcelona cree que también en los juegos hay que romper esta barrera que significa aprender unas reglas y esta es tarea del Ayuntamiento. Allo stesso modo vuole fare il comune
quindi mettendo a disposizione i giochi perché vengano praticati. Por lo tanto, DAU Barcelona es un festival gratuito para las familias de Barcelona para que conozcan juegos, simplemente. Quindi semplicemente quello di DAU Barcelona è un festival gratuito perché la gente, le famiglie conoscano il gioco. Al mismo tiempo hay juegos porque hay autores de juegos. Por lo tanto, DAU Barcelona es una gran fiesta de la creatividad. Allo stesso tempo esistono i giochi perché esistono quelli che li creano, per cui il festival è un festival della creatività. Bueno, el festival empezó como un gran espacio, un espacio cerrado, solamente con mesas para que la gente pudiera conocer y pudiera practicar juegos de mesa. All'inizio il festival era semplicemente un grande spazio con tavole e giochi in modo che la gente potesse praticarli. Al lado de los juegos de mesa había también wargames, había juegos de simulación histórica, había juegos de rol y intentamos no olvidarnos de otros juegos que, aunque estén lejos de los juegos contemporáneos, también son juegos conocidos e importantes. Ajedrez, Scrabble, Scarabeo o Tranqui Capi. Accanto ai giochi da tavola ci sono state anche le... i giochi di ruolo e le simulazioni storiche e anche giochi che, anche se sono lontani da quelli praticati oggi, hanno fatto comunque la loro storia. También, come in tutto questo tipo di attività, hay presentaciones, campeonatos y especialmente hacemos en cada festival DAU un experimento de ciencia ciudadana. Specialmente all'interno del festival, oltre ai giochi, si fa una prova di scienza cittadina. Es decir, invitamos a los participantes a realizar un experimento en forma de juego sobre, bien dilemas éticos, sobre, por ejemplo, la influencia de la información excesiva para tomar decisiones, por ejemplo. Per esempio, attraverso il gioco simulano come si prendono le decisioni. Por último, ahora debo explicar una cosa. En nuestro país, en Cataluña, todos los fenómenos culturales se dan en catalán y se dan en español, en las dos lenguas, pero el juego, por inercias de mercado, solamente o demasiadas veces solo está presente en castellano. All'interno dell'ambito del gioco, anche se in realtà nel loro paese ci sono entrambe le lingue castigliano e catalano, nel mondo del gioco di solito il preponderante è il castigliano. Por lo tanto, también el festival es importante la atención que prestamos a una campaña "E tu giochi in catalano?". E quindi all'interno del festival particolare importanza alla campagna "E tu giochi in catalano?" per recuperare l'importanza di questa lingua. Bueno, decía antes que Festival DAU es un festival para las familias, pero también es un festival de y para los autores de juegos. Come diceva prima, non è solo un festival di gioco, ma anche un festival di creatori del gioco. Por esto invitamos juegos, hay espacios de prototipos y hemos creado los premios DAU Barcelona. Per questo hanno creato il premio DAU Barcelona para premiar autores de juegos que los votan los mismos autores y para premiar una persona que ha dedicado toda su vida a la promoción del juego. Per premiare persone che si fanno promotori del gioco, li concepiscono concettualmente, ma anche dedicano la loro vita a promuovere il gioco. Por ejemplo, el año pasado este premio se lo dimos a Erwin Gloneger, un editor alemán ya muy mayor, que fue el primer editor que trabajó junto con autores y fue el primer editor que creyó que el nombre del autor debía estar en la caja de juego. Allora, il primo premio l'hanno dato ad un autore tedesco, Erwin Gloneger. Erwin Gloneger, un editore tedesco, per il suo impegno nella promozione del gioco. È stato il primo che ha creduto
el primero que ha trabajado con los autores y el primero que ha reconocido la importancia de los autores en la creación de juegos. È stato il primo a riconoscere l'importanza degli autori nella propaganda del gioco. Es la primera vez que vengo a Verona y he quedado fascinado que el juego tome toda la ciudad. La prima volta a Verona per il Toccatì è rimasto piacevolmente sorpreso. Y queremos hacer también una cosa así en Barcelona. Hemos empezado hace poco. Lo primero que hicimos fue llevar el juego a las bibliotecas. Vorrebbero fare questa cosa anche a Barcellona. A piccoli passi hanno iniziato con il portare i giochi nelle biblioteche. Y este año llevaremos el juego a 30 escuelas de la ciudad. Haremos sesiones de juegos sobre la historia del juego, sobre diferentes tipos de juegos y haremos jugar a los niños y niñas de 30 escuelas muchos juegos distintos. Da quest'anno cercano di portare il gioco anche nelle scuole per promuoverlo e per mostrare ai bambini, oltre il fatto di giocare, anche i diversi tipi di gioco. Por último, sobre el festival, este año creo que hacemos un cambio muy importante. Hasta ahora el festival era el festival de los juegos de mesa. Fino ad adesso il festival è stato un festival di giochi da tavolo. Pero a partir de este año el festival es el festival del juego. Ma da quest'anno il festival sarà il festival del gioco ad ampio raggio. El Ayuntamiento de Barcelona y la dirección del festival creemos que lo importante es jugar, creemos que lo importante es la manifestación del juego independientemente de qué aspecto o qué vertiente sea. Perché credono, insieme al comune, che indipendentemente dalla forma con cui si manifesta, l'importante è il gioco in generale. Muy bien, he dicho al principio, y han visto que este Parlamento es sobre cómo el juego puede incidir en una ciudad. All'inizio abbiamo detto che si parlerà di come il gioco può influenzare la città. Y hasta ahora les he hablado solamente del festival. Bien, quiero hablarles de estas 50 personas que en Barcelona nos hemos conjurado para que el juego pase a primer plano. Vuole parlarci di queste 50 persone che si sono messe insieme perché questa cosa possa essere possibile. Son 50 personas, profesionales o no, que vienen de todos los aspectos del juego, es decir, del juego tradicional, del juego de mesa, del juego en la escuela, del juego como patrimonio. Sono persone specializzate o volontarie che arrivano da diversi ambiti del gioco, il gioco da tavola, il gioco nelle scuole e così via. Y por lo tanto son profesores universitarios, son empresas, son editores, son autores, son ilustradores, son clubs. E per questo sono professori universitari, imprese, autori e varie altre persone. Esta plataforma che si chiama Barcelona Juga, Barcelona Gioca, sta dentro di una plataforma molto grande che si chiama Barcelona Lab. Barcelona Gioca sta all'interno di una grande piattaforma. Esta plataforma Barcelona Lab está auspiciada por el Ayuntamiento de Barcelona y sirve para conectar toda la creatividad que hay en la ciudad. Barcelona Lab, esta grande plataforma, sirve para recoger toda la creatividad de la ciudad. Y quiere juntar empresa, universidad, equipamientos sociales y administración y ciudadanía. E vuole riunire università, imprese, cose che hanno a che fare con la cultura del gioco. Sobre todo en Barcelona Lab, lo que pretendemos es que haya una gran participación ciudadana. Quello che si auspica è che ci sia una grande partecipazione cittadina. Creemos en Barcelona Juga que el juego es importante. Es importante porque el juego nos hace más críticos
nos hace más iguales, nos hace observar mejor, nos hace ser más sociales, nos hace ser más felices. Por lo tanto, el juego nos hace más libres. Tengono tanto alla partecipazione dei cittadini perché il gioco si fa portatore di diversi valori positivi, ci rende più critici, più equi, più socievoli e più liberi. E se siamo liberi significa che siamo anche migliori cittadini. Esattamente, más libres quiere decir mejores ciudadanos. ¿Qué hacemos en Barcelona Juga? Ha sido difícil arrancar, pero ahora estamos, yo creo que ya trabajando bien. Hemos hecho tres grupos de trabajo, uno sobre, digamos, aspectos teóricos. He visto aquí que en el 2008 hiciste allí un manifiesto. Sí, allora, si muovono su tres fronti. El primo, el fronte teórico. Por lo tanto, nos dejaréis que os copiemos y también intentemos hacer un manifiesto de Barcelona próximamente. E quindi vogliono copiare quello che sta succedendo qui. El segundo aspecto es hacer una herramienta informática sobre todos los recursos del juego que hay en la ciudad. Ahora mismo esto no existe y creemos que puede ser un muy útil para toda la gente que en Barcelona se preocupa por el juego. Ok, una piattaforma comunitaria per rendere partecipi tutti quelli che vogliono occuparsi del gioco. Por último, queremos trabajar, ya hemos empezado, lo decía antes con la intervención en las escuelas de Barcelona, queremos trabajar en el ámbito educativo. Como tercer ramo, vogliono preoccuparsi dell'ambito educativo, infatti hanno già incominciato a fare questo lavoro con le scuole. Porque aunque en las escuelas ha habido muchas ideas muy buenas, muchos profesionales que han llevado el juego a la escuela, también muchas veces el juego no está en las escuelas en el lugar que creemos que debe estar. Perché anche se molte persone hanno provato e si sono spese per portare il gioco all'interno delle scuole, ancora oggi non sempre il gioco è dove dovrebbe stare. Por lo tanto, a partir de esta primera experiencia, somos muy ambiciosos y queremos trabajar en un currículo educativo a través del juego que de manera transversal pueda que en un futuro el juego esté presente en todas las escuelas. Per cui siamo ambiziosi e vogliamo iniziare a lavorare su un curriculum scolastico nel quale in futuro possa essere presente il gioco. Bueno, esto es todo. Hemos empezado a trabajar desde hace poco. Tenemos la suerte que el Ayuntamiento de Barcelona nos apoya muchísimo. Abbiamo la fortuna che il Comune di Barcellona ci appoggia molto. Y que hay muchas experiencias como aquí en las que podemos ver cómo trabajar. E che ci siano esperienze come quella qui a Verona dalle quali si può partire per lavorare. Por lo tanto, muchas gracias y espero volver en años próximos para explicaros cómo avanzando nuestro trabajo en Barcelona. Per cui grazie, spero di tornare l'anno prossimo per spiegarci come si evolvono le cose a Barcellona. Y os esperamos los días 13 y 14 de diciembre en Barcelona en nuestro Festival DAU. Siamo tutti invitati il 13 e 14 dicembre a Barcellona per il Festival DAU. Grazie.